Muy buenos días, de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Andrés, buenos días. Buenos días, Cristian. Muy buenos días, doctor Fernando, a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este programa, ¿Por qué enfermamos? Gracias por ese entusiasmo. Hoy les traemos un tema que habíamos dejado comenzado hace 8 días y tiene que ver con el asunto de los patrones, ¿cierto? El patrón del hacer, el patrón de el haber, el patrón del deber, el tener, el deber, el poder y el saber, ¿cierto? Eran los 4 patrones fundamentales. Y ahorita pues queremos como arraigarlos, darles fuerza desde lo que reconocemos en nuestro inconsciente como factores de propulsión o de enganche, para decirlo así. Los patrones o los factores sociales, las formas como interactuamos en lo social, en lo personal, en lo familiar, tienen que ver con los arraigos que manejamos como representaciones. Se llama representación o complejidad psíquica. Diríamos más bien constelación de representaciones, ¿cierto? El complejo o el asunto de lo complejo nos remite a la constelación, es decir, muchos factores en juego. No complejo en el sentido de que sea incomprensible, sino de las diferentes causalidades y factores que intervienen en una expresión determinada. Entonces, desde la necesidad, entonces siempre voy a tener el patrón de tengo o no tengo, ¿sí? El tener como una condición que nos inhabilita en realización con lo que se llama la abundancia propia. El quien vive desde el deber, ¿cierto? Está pensando siempre en el ideal y está arraigado fuertemente en la represión. O En la sea, autoridad también, ¿cierto? ¿O no? pero ese sería el patrón del poder, ¿cierto? El patrón del poder. ¿Puedo o no puedo? Es que no tengo la capacidad, no tengo la potencia. Son otros los que tienen la potencia, los que tienen las centurias suficientes para arremeter la empresa. Pues estamos hablando ya en términos de metafóricos de lo que significa la centuria, ¿cierto? Entre los romanos, las centurias eran los cientos de soldados. Vamos entonces a bajar un poco más este asunto de lo que significa el deber. Vivir para el deber, esto tiene una interconexión psíquica, lo habíamos presupuestado y habíamos dicho también en un programa que se llama del tener al deber, perdón, del deber al tener. Lo pueden buscar nuevamente en YouTube, lo van a encontrar. Emanciparte, ¿por qué enfermamos? Del deber al tener. Y aquí diríamos hoy, del deber al ser. Cuando siempre estoy pensando en lo que debo o no debo, en que me tengo que obligar, en que tengo responsabilidad, en que yo no puedo dejar de ser de determinada manera, estoy vendiéndome un patrón de la obligatoriedad que tiene que ver con el deber, ¿cierto? El deber arraiga el patrón de la religiosidad. ¿Cómo decirlo? Si yo debo, entonces, ¿qué quiero ser para el otro? ¿Qué quiero ser para que me aprueben? ¿Cómo debiera ser y comportarme para que los demás me consideren, me convaliden, me tengan en cuenta?
Vamos a otro patrón, el patrón del poder que ya lo nombraste, ¿cierto? Entonces, doy por hecho de que hay otro que tiene la potencia suficiente para arremeter o para acometer cualquier empresa, cualquier tipo de pensamiento, de realización. El poder nos lleva por la constelación de la castración. La castración psíquica. A ver, no es que alguien nos castró, sino que nos sentimos castrados psíquicamente. Y desarrollamos la fantasía de que alguna vez a alguien le cortaron el pene, o esto es, dijéramos, en la religiosidad, sobre todo musulmana, tiene un poder impresionante, y es aquellas mujeres que son víctimas de la clitoridectomía o de la ablación. En el trabajo clínico, déjenme contarles, he encontrado muy corrientemente de que las mujeres no reconocen su propio clítoris. Es decir, como si eso fuera algo completamente misterioso o desconocido. Sí. Claro que es misterioso, pero no desconocido. No desconocido. Alguien en un taller de sexualidad preguntábamos, la mayoría eran mujeres, éramos unos 3 o 4 hombres, entre 12, 14 mujeres más o menos. Y entonces las mujeres van a contestar esta pregunta. ¿Qué es el clítoris? El clítoris no es por donde uno orina. ¿Es diferente donde uno orina al clítoris? No, es que el clítoris es un órgano independiente y está específicamente puesto allí para la intensificación del placer en la mujer. Y en la niña, ¿cierto? Equivalente al pene. Otra persona decía, el clítoris no es el punto G. No, por favor, fuera de la vagina y es el equivalente al pene. Lo traigo a colación es porque ¿qué conocemos y qué reconocemos en nuestro propio cuerpo desde lo que podríamos llamar la represión? Que también se da por represión. Claro, y sí, desconocimiento y evasión, y también porque nos habla del asunto del erotismo y de la sexualidad. Y escuchándote, pues uno se devuelve, devolviéndome a cuando yo era niña. Y cuando era ya más joven, pues es decir, adolescente, como todo ese proceso de descubrimiento y conocimiento, y que en el caso mío tuvo pues que ser por mí misma, por las lecturas, por los encuentros con amigas, amigos, incluso con mis hermanos, porque digamos en mi generación, en mi época, mi madre, en el caso pues de mi madre, ya no me hablaba de ese asunto, entonces, y fuera de eso, entonces había represión, había tapujos, había todo un desconocimiento pues de la madre, de saber que a las niñas y a los niños había que hablarles de la sexualidad, pero encuentro que en este momento, digamos, todavía mujeres de mi generación no hablan de ese asunto, siguen desconociendo el asunto del erotismo, de la exploración y el reconocimiento pues del clítoris en el caso de lo que estabas hablando, mujeres digamos pues de otras generaciones, 2 atrás también hay como ese mismo tapujo, represión y desconocimiento. Me parece que no permite digamos un avance, una conciencia del ser mujer, pues en el caso de las mujeres, porque a mí me parece que el erotismo y la sexualidad hace parte de ese todo de nosotras. Todo lo que producimos
culturalmente es efecto de una represión blanda. Es decir, represión en la medida que contengo. Cuando la represión lleva al extremo, produce sintomatología. Es decir, cuando la represión es radical, nos genera los síntomas orgánicos, las irrelaciones sociales y los pleitos culturales, ¿cierto? De que yo soy mejor, de que es que los antioqueños son una berraquera, que es que como Colombia no hay dos, etcétera, etcétera. Desde ahí entonces decimos de que hay una forma de funcionamiento psíquico que tiene que ver con la negación de la satisfacción, que cuando no es tan potente, tan radical, nos permite llevar la realización por otros campos, ¿cierto? Cuando la represión es radical, generalmente nos lleva por la vía de la, como decíamos, de la enfermedad, de la sintomatología. Y quería retomar ahí también, porque nos queda en el tintero el patrón del saber, ¿cierto? Yo no sé. Entonces, ¿de dónde viene el patrón del saber? De la represión, de las representaciones de palabra, y especialmente las representaciones de cosa. De lo escrito también. O del objeto. La represión psíquica como aquello que yo me reprimo, lo que me represento. ¿Qué representé psíquicamente? Entonces representé la relación sexual. Me lo niego radicalmente y es imposible que eso sea sacado de la sepultura. Luego alguien me lo menciona y, aunque lo puedo recordar y recrear mentalmente, vuelvo y lo reprimo. Eso se llama represión secundaria. Represión primaria cae sobre la representación, es decir, aquello que imagino. Luego tengo la oportunidad de la palabra, de eso que reprimí. Como no lo comprendo todavía, no sé cómo integrarlo, entonces vuelvo y lo reprimo. ¿Relaciones sexuales? No, absolutamente. ¿Tocarse y despertar el erotismo corporal? No, absolutamente. Ah, yo veía a otros niños hacerlo, pero yo nunca me atreví a hacerlo. ¿Cómo así que no se puede tocar? ¿Y qué es lo que no se toca por allá? No, yo definitivamente cada vez que entraba en eso me daba un sueño. O sea, cambié por el sueño. El placer del sueño. Cambié el placer conmigo misma, conmigo mismo. No cambié por el placer del sueño. Si estoy en la religión es porque me fui al deber, estoy en los ideales. Hay que elevar el espíritu a como de lugar, no importa si yo sufro, si tengo que padecer, si tengo que lamentarme de mí mismo, si me hallo vacío de existencia o vacío existencialmente. Me fui a la ciencia, entonces creo que no sé nada, que los demás son los que saben, los inteligentes, los guapos, los capaces. Si me voy a la política, entonces otros son los que tienen la potencia, los que tienen el dominio, el control, el carisma. Qué bonito eso. Y si me voy a la economía, pues entonces yo soy el pobre arrancado que tiene que trabajar mucho, y esta vida es trabajo, esta vida es esfuerzo, esta vida es obligatoriedad, ¿cierto? Y desde ahí, pues entonces, vivir el calvario permanente. La salida está adentro. Del cuadrilátero de la economía, la política, la ciencia y la religión, salto a la mitad del cuadrilátero, donde estoy yo. ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué tengo que tragarme este bodrio, esta sopa maluca que me están sirviendo estas cuatro instituciones? Y entonces desde ahí empieza a brotar, ¿cierto? Empieza a brotar lo más granado de ti mismo, que es el encuentro con tu propia divinidad, con reconocerte como creador de realidad a través del pensar,
a través del imaginar, a través del fantasear, a través de el lugar que le das a ciertas emocionalidades. Sea comprobable, corroborable científicamente o simplemente por generación de realidad propia, es decir, así sea delirante, es una manera de integrar esa realidad a nuestra existencia. El loquito, el delirante, está haciendo asequible esa realidad del misterio, esa realidad que lo abisma, a través de la generación del delirio. Es una manera de moverse en una realidad que le parece inhóspita, que le parece incomprensible, que le resulta ajena incluso a sí mismo, pero el loquito aprende a vivir en su delirio y a manejarse con su delirio, y es su realidad aparte, ¿cierto? Ya el hecho de que nos integremos a una colectividad hace que manejemos unos mitos muy determinados, muy precisos, y están avalados por esos cuatro patrones que decíamos: la ciencia, la política, la religión y la economía. Son los cuatro, dijéramos, soportes de lo que reconocemos como la ideología que avala o nos ayuda a integrarnos dentro de la realidad creada, pero igual nos podemos salir de los patrones. El loquito decidió no vivir en esos patrones. Él crea su propia realidad y le resulta funcional. Así sea para él solo, pero le resulta funcional. Porque mira que pues escuchando esa parte de, digamos, pues del delirio, de la locura, pero pues concreta, pues en términos que lo planteas, pero yo hablo como de la realidad nuestra, las mujeres, digamos, como en este momento actual, los grupos de mujeres y cómo pues nos salvamos de continuar sin conocer los mitos y conocer la historia, eliminar los patrones, buscar la conciencia colectiva y fundamentalmente individual. Precisamente ayer hacíamos un taller muy bello, un grupo de mujeres, y solamente había un hombre, un compañero, y ese taller era precisamente buscando eliminar los patrones tradicionales y milenarios de cómo nos han señalado las mujeres o cómo hablan de nosotras las mujeres la historia, y sobre todo el patriarcado y la iglesia, y sobre todo esos dos fenómenos, pues el sistema capitalista o el sistema actual. Y nos convocábamos y conversábamos y hablábamos del despertar de la diosa o el despertar de las diosas. Y en ese ejercicio, al adquirir y reconocer una diosa en nosotros o traer una para que nos acompañe a nivel mitológico y conociendo su historia, todo lo que ella es y lo que representa, ese ejercicio solo ayuda a tener conciencia y a buscar el afianzamiento y el reconocimiento de ese ser, pues porque está el poder, está el tener, pero por ejemplo el del ser es una de las posibilidades que tenemos las mujeres y hombres, porque precisamente el hombre que había ahí en ese momento, él decía que se reconocía como femenino y masculino, y que reconocía en su ser mucho lo femenino porque su padre había sido muy femenino y muy amoroso y muy tierno. Qué bonito. Pensándolo en términos de eso, de la enseñanza de la sexualidad, y siguiendo con tu apuesta, es
pensar una sexualidad donde no solamente se enseñe la biología, ¿cierto? Y que el clítoris allí queda la vagina. No, no, ¿para qué nos sirve? Y mira lo que acabas de decir, tan importante, la diosidad de cada uno. ¿Dónde está su ser más creador? ¿Dónde está su potencia creadora? En la sexualidad. Todos somos portadores de ese don tan exquisito que es la sexualidad y que nos permite no solo crear hijos, sino que nos permite también crear realidad. Porque un ejemplo, pues, como para que lo entendamos de otra manera. Estamos en un trabajo terapéutico con una mujer relativamente joven. Ella ya tiene su maestría, pues es profesora en la universidad. Y entonces, de pronto aparece el tema del clítoris. Perdón, del pene. No, pero es que, ¿cómo así? ¿Usted me está diciendo a mí que yo tengo pene? Pues déjeme decirle que sí. ¿Cómo así? ¿Dónde? Es que yo no veo. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿De dónde lo saca usted? ¿Qué tiene que ver conmigo? Además, yo homosexual, nunca. Miren por dónde nos fuimos. O sea, ya estaba presuponiendo que había un asunto de homosexualidad. Entonces le digo, ¿cuál sería el equivalente del pene en usted? A ver. En blanco, no atino. Bueno, recordemos que la niña tuvo clítoris y aún lo sigue teniendo. ¿Cómo así? Pero es que yo no puedo entender esa, la potencia, la... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa, ese crédito? ¿Dónde me puedo yo reconocer? Bueno, digamos que es una parte sensible que usted olvida. ¿Qué hizo con su masculina? Mire, mire por dónde lo orientamos. ¿Qué hizo con su masculino? ¿Qué es lo que usted ha hecho con su vida? Ah, pues tengo un título universitario, hice una maestría, quería hacer un doctorado, pero me detuve porque sentí que había un vacío en mí, que no era feliz con lo que estaba haciendo. Entonces, por eso estoy aquí en un trabajo psicoanalítico, para enterarme qué es lo que me trae el vacío. Entonces, bueno, le digo, ¿qué fue lo que hice yo con esa potencia masculina? ¿Dónde está mi potencia? Yo no sé, pero es que esta cabeza la mantengo revolcada. Es como si tuviera la cabeza así, como grande. ¿Y qué es lo que se pone grande cuando uno se excita? Ah, pues, el pene. Y lo repongo. Y el clítoris también. Se pone grande, se llena de sangre. Y usted llena de pensamientos su cabeza, de preocupaciones. Pero le voy a decir una cosa. No es que usted no haya pensado que no tenía pene, sino que convirtió su potencia masculina en una capacidad extraordinaria de pensar, de definir, de gestar. De ser racional. De gestionar. De ser racional. De darle respuesta a su vida, de qué voy a hacer y por qué estoy aquí, qué sentido tiene. Cuando usted toma la determinación de un análisis, es su masculino el que está determinado a mirar cómo alumbrar su propio interior, porque sintió que su vida estaba oscura internamente. Si nos damos cuenta, les traigo el ejemplo, es porque creímos que no teníamos pene, y si lo llevamos por el lado de la masculinidad, entonces tiene que ver con su capacidad de generar pensamiento. El pensamiento racional, la lógica, la integración a la cultura dominante que es machista, la integración a la cultura dominante que es machista, es puro masculino. Muchísimas gracias, te dejamos por hoy y ya nos veremos en 8 días. Una feliz semana. Hasta luego. Aquí finaliza. ¿Por qué?